25 de Teleweb. STV Atlixco Puebla, somos televisión. STV Atlixco Puebla, el canal de Atlixco. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Y por el canal 25 de Teleweb. STV Atlixco Puebla, somos televisión. STV Atlixco Puebla, el canal de Atlixco. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Y por el canal 25 de Teleweb. STV Atlixco Puebla, somos televisión. STV Atlixco Puebla, el canal de Atlixco. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Y por el canal 25 de Teleweb. STV Atlixco Puebla, somos televisión. STV Atlixco Puebla, el canal de Atlixco. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Y por el canal 25 de Teleweb. STV Atlixco Puebla, somos televisión. STV Atlixco Puebla, el canal de Atlixco. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Y por el canal 25 de Teleweb. STV Atlixco Puebla, somos televisión. STV Atlixco Puebla, el canal de Atlixco. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Y por el canal 25 de Teleweb. STV Atlixco Puebla, somos televisión. STV Atlixco. STV Atlixco Puebla, canal 25 de Teleweb, somos televisión. Restaurante y Pizza Fuego presentan AM Noticias. Bueno, de hecho, desde el momento que supimos que Canirac, que venía esta ola, Canirac hizo una carta al gobernador donde le dijo que nosotros como Cámara Gastronómica íbamos a hacer una reducción en el 80% de nuestra afluencia y volvemos al cubreboca, al gel y también a la parte de la sanitización. Eso es muy importante para el gobernador porque sabemos que la gastronomía es una de las cosas más importantes en cuanto a reactivación económica de un lugar, ¿no? Y ahorita yo puedo decirles que los restaurantes se han estado haciendo ya estos protocolos que quiere el gobernador. La afluencia sí bajó desde el momento en el que el gobernador anunció el primer aviso. Sí bajó, la gente se protegió y casi no salió. Siento que en esta semana se empezó a reactivar y ahorita con la temporada del chile en nogada, creo que va a ser una muy buena temporada para la gastronomía. ¿Qué tanto bajó finalmente, Laurita? Pues yo creo que sí nos bajó en un 50%, ¿eh? Porque la gente dejó de venir, Atlixco se veía vacío, y pues entiendo que la gente se cuida, ¿no? Pero yo creo que la gente ya viendo todo lo que, en Atlixco sobre todo, que somos responsables en ese sentido, creo que la gente ya está empezando nuevamente. Sí, esta enfermedad se contagia, sale uno más rápido quizás, pero sí hay que cuidarse, ¿no? Entonces, lo que yo les recomiendo es que el turista, el visitante o el mismo habitante de aquí se cuide muchísimo. Acuérdense que el cubrebocas es lo más importante. No,
¿Qué le parece el amanecer de este miércoles en Atlixco? Y sí, la llegada de la quinta ola sí pegó por lo menos un rato a los restauranteros de Atlixco. Dicen que la temporada de chiles en nogada podría revertir esta situación. Comenzamos. Hola, señoras y señores, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenidos a la información. A pesar del discurso en algún momento determinado del gobernador Miguel Barbosa y de la Fiscalía General del Estado, sobre todo el primero del gobernador Miguel Barbosa, de que hay operativos y que hay una política pública para mantener a salvo a las familias de las y los poblanos, el INEGI dio a conocer un reporte que habla de otra realidad. ¿Y cuál es otra realidad? Que bueno, que al preguntarle a los poblanos cómo se sienten en las calles, en el trabajo, dicen que no están muy seguros. Para ser más concretos, en un 87.1% de los consultados tiene miedo de ser asaltado o de sufrir algún tipo de delito. De 75.8 a 87.1% creció la percepción sobre inseguridad pública en la ciudad de Puebla entre marzo y junio de 2022, reveló este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Ello implica una diferencia de 11.3 unidades en un periodo de 3 meses. A través de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, al segundo trimestre del año se expuso que en 21 urbes hubo cambios estadísticamente significativos entre el primer y segundo trimestre, entre ellas la Angelópolis. La capital del estado figura como la sexta del país con la percepción de inseguridad más alta, después de Fresnillo con 97.2%, Zacatecas con 90.4%, Ciudad Obregón e Irapuato con 89.7%, Cuautitlán Izcalli con 89% y Colima con 87.5%. En contraste, las ciudades donde la percepción de inseguridad es menor fueron San Pedro Garza García, Benito Juárez, Tampico, Piedras Negras, Saltillo y Los Cabos con 15.1%, 24.2%, 27.6%, 28.5%, 29.8% y 30% en ese orden. Cabe señalar que entre junio de 2021 y 2022, la percepción de inseguridad en la ciudad de Puebla pasó de 79.2% a 87.1% según el INEGI. El organismo señaló a su vez que entre el primero y segundo trimestre del año, la población mayor de 18 años que experimentó conflictos o enfrentamientos en Puebla decreció de 43.4% a 42%. A nivel nacional, en junio de 2022, el 67.4% de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad. Este porcentaje representa un aumento de 5.2 unidades con relación al porcentaje registrado en marzo de 2022, que fue de 66.2%. Actualmente, el 72.9% de las mujeres y 60.9% de los hombres consideraron que es inseguro vivir en su ciudad. Con información de Municipios Puebla, reportó para STV Atlixco Puebla, Luis Herrera. Y para complementar este tema de lo que pasa con el asunto de la seguridad y los delitos, resulta que un académico de la Universidad Iberoamericana dijo que uno de cada 10 presos es mujer aquí en Puebla.
El responsable del programa de seguridad del Instituto de Derechos Humanos, Ignacio Yacuría, de Libero Puebla, Tadeo Luna de la Mora, dio a conocer que uno de cada 10 detenidos en Puebla es mujer, aunque ratificó que el número de hombres en prisión es proporcionalmente más alto. Incluso, el responsable del programa de seguridad del Instituto de Derechos Humanos, Ignacio Yacuría, de Libero Puebla, aseguró que se sanciona la pobreza o la exclusión social al no poder pagar una multa, la reparación del daño o la fianza y por eso se termina en prisión. Sin embargo, reconoció que la mayoría de las personas que están en la cárcel no salen como potenciales delincuentes, porque no todo lo que ocurre ahí dentro tiene que ver con la inseguridad. En general, señaló el académico de la Ibero Puebla, las personas que están privadas de la libertad podrían tener a otras alternativas una vez que dejan las prisiones. Y es que la gran mayoría de ellos están encarcelados por robos simples, entonces hay que apostar más por la sanción y solo el encierro como prevención de la delincuencia antes de que pasen. Con información de Contigo Puebla, reportó para STV, Atlixco Puebla, Luis Herrera. Antes de terminar este rápido repaso de lo que ocurre a nivel estatal, ayer el secretario de Salud de la entidad, José Antonio Martínez, dijo que está en espera de que la Federación les envíe más vacunas para continuar con el proceso de los refuerzos que tanto hacen falta, sobre todo en medio de esta quinta ola que, como le comentaba el día de ayer, estamos metidos en el punto más alto. Muy, muy eficientes en poner las vacunas y con calidad. Entonces, si a mí me mandas 2 millones de vacunas, se las ponemos en 3 días, ¿sí me entiendes? Entonces, dependemos lamentablemente de la Federación a que nos dé las vacunas y nos mandan vacunas para los que faltan de refuerzo o que ya cambiaron de opinión, de inmediato se las tuvieron. ¿Como para una nueva jornada de refuerzos por esta quinta ola? Nosotros ya la pedimos a la Federación. ¿Qué es lo que pasa? Ahorita si me dices ponte el refuerzo para esta quinta ola, ya no me va a servir. Entonces debimos como sociedad, como personas, habernos vacunado desde hace 3 meses o 4 meses para estar protegidos ahorita. Entonces hay que esperar por los tiempos a que lleguen las vacunas. ¿Por qué? Porque va a ser estacional. ¿Va a haber sexta ola? Sí, va a haber. ¿Cuándo es la probabilidad? A partir de noviembre, diciembre y enero. Entonces lo más probable es que las vacunas empiecen a llegar entre septiembre y octubre para estar protegidos en los tiempos de frío, que es cuando el virus tiene mayor tropismo, porque el frío hace que nuestro sistema respiratorio no sea o no opere en las condiciones adecuadas, podamos enfermarnos. ¿Existe una mala relación con la Federación? Ya lo escuchó de voz de quien monitorea precisamente en Puebla el tema de la epidemia o la pandemia, como quiera llamarle, del COVID-19. En diciembre, enero, quizá a finales de noviembre, diciembre y enero llegará la sexta ola. Por eso son importantes las vacunas y los refuerzos. Y para que tengamos una idea y redondeándolo, vea lo que hoy publica en su portada el periódico Milenio. Dice, sin vacuna anti-COVID, el 80% de los infectados en Puebla y la sexta ola en noviembre. También el propio funcionario dijo que otro de las causas de quienes están hoy internados en un hospital producto de esta enfermedad es que dejaron pasar entre 10 y 12 días con los síntomas, no les hicieron caso, no los atendieron. Y entonces empezaron a agravarse y de un momento a otro problemas con la oxigenación, problemas con los pulmones y si se tiene comorbilidades, pues ahí están las consecuencias. Sin vacuna, anti-COVID, el 80% de los hospitalizados en esta quinta ola y la sexta para noviembre, diciembre y enero. Una pausa, regreso y ya tengo la información de Atlixco. Esto pinta para hacer tendencia. Pero ponle color. Con color gratis de Comex.
Lleva dos colores del mismo producto y el tercero es gratis, además de otros beneficios, solo en Comex. Ven a degustar nuestros deliciosos platillos que ponemos a tu alcance con este nuevo concepto que traemos para ti. Prueba nuestras deliciosas pizzas preparadas al momento en un horno de leña y con ingredientes frescos y de la región. Además, te ofrecemos variedad de platillos a la carta como son mariscos, cortes americanos, pastas, hamburguesas, ensaladas y más. Conoce este nuevo concepto que tenemos para ti. Visítanos en Avenida de los Volcanes, número 3107, Colonia El Popo, en Atlixco, Puebla, pizzería y restaurante Fuego. Soy la licenciada María Amparo Montero Serrano, notario público número 5 de esta ciudad de Atlixco, Puebla. Nos encontramos en la 3 Norte 203, Colonia Centro, el teléfono 244-445-9408, en un horario de lunes a viernes de 9 y media a 5 y media de la tarde, es horario corrido. Las asesorías son totalmente gratuitas. Este mes de julio tendremos costos especiales en todas las compraventas que realicen. Lo único que les pedimos es que traigan la escritura del inmueble que pretenden adquirir o vender, el predial 2022 y la constancia de no adeudo de agua. También recordarles que en la zona de la Mixteca, el enlace que tenemos para cualquier trámite notarial es la Casa de Inmigrante de Izúcar de Matamoros, que se encuentra enfrente del CIS. Los impermeabilizantes y aislantes térmicos son un básico para cualquier construcción, ya que cumplen con la función de proteger techos del calor y la lluvia, filtraciones y humedad. Aprovecha la gran venta de impermeabilizantes Top y aislantes térmicos de Comex con un 10, 20 y hasta el 30% de descuento. Conoce los productos participantes. Comex, juntos embellecemos y protegemos tu vida. Hotel Xochicalco te ofrece habitación sencilla, doble, king y suites. Contamos con todas las medidas sanitarias para que tu estancia sea segura y placentera. Además, contamos con servicio de decoración de habitaciones para ocasiones especiales. Informes y reservaciones al 244-106-3285. Estamos ubicados en la exfábrica La Concha, Avenida Manuel Ávila Camacho, 1101, Colonia Centro. Hotel Xochicalco, comodidad y descanso. Instituto Macuilín Xochitl es una institución de carácter particular sin fines de lucro, ofreciéndote las licenciaturas en danza folclórica y la licenciatura en expresión artística. Nuestros alumnos desarrollan sus facultades asimilando la complejidad de cada una de las disciplinas artísticas y cuyo conocimiento debe ser dominado íntegramente en el proceso de aprendizaje para una buena ejecución y excelente desempeño. Nuestro personal docente está altamente calificado y de trayectoria artística plenamente reconocida. Su vocación por el arte y la cultura nacional se confirma en la alta calidad que alcanza su enseñanza. Nos ubicamos en la Avenida 2 Oriente, número 2603, Colonia Santa Bárbara, Puebla. Para mayores informes, comunícate a los números 222-955-5443 o al 221-525-3311. Contamos con inscripciones abiertas. Instituto Macuilín Xochitl. Tengo en la línea telefónica a Karina Rivera Huerta. Ella es directora del Instituto Macuil Xochitl. ¿Cómo estás, Karina? Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Gracias por atender la llamada. Platícanos sobre el inicio del curso de verano. En esta ocasión estamos dando a conocer nuestra oferta educativa, la cual inicia con un curso de verano. Nosotros iniciamos el día 25 de julio con nuestra licenciatura en danza folclórica mexicana, la cual tiene una duración de 5 años. Uh-huh. Tenemos el examen de admisión, que es el día 23 de julio, es decir, 2 días antes de que inicie el curso de verano. Y nuestro curso de verano inicia el 25 de julio, culmina el 19 de agosto. Es un curso de verano intensivo de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 6 de la tarde.
Posteriormente tenemos nuestra licenciatura en expresión artística, que es en sistema escolarizado, con la cual iniciamos el día 5 de septiembre. Aparte de nuestras dos licenciaturas, también ofrecemos diplomados. Estos diplomados también inician el 25 de julio. Los diplomados son en principios de dirección escénica. Tenemos un diplomado en desenvolvimiento escénico para músicos ejecutantes, un diplomado en dirección y actualización de compañías dancísticas y un diplomado en pintura artística, que son como las cuatro disciplinas más fuertes que nosotros manejamos: teatro, danza, música y pintura. Okay. Los costos de estos diplomados tienen, bueno, cuestan 6,000 pesos, pero incluye hospedaje y alimentación. Y también en este curso de verano nosotros estamos ofreciendo talleres de iniciación artística, sobre todo para los niños y jóvenes. Tenemos dos talleres: el infantil, que es de 6 a 11 años, el cual tiene un costo muy bajo, que es de 1,000 pesos, y el juvenil, que es de 12 a 17 años, el cual tiene un costo de 1,500 pesos. Esos dos talleres tienen una duración de 3 semanas, es decir, del 25 de julio al 12 de agosto. Ok, cuando uno habla de licenciatura en expresión artística, concretamente, ¿a qué nos referimos, Karina? Sí, esta licenciatura abarca principalmente 4 ejes, que es teatro, danza, pintura, música. Abarca esas 4 principales disciplinas y aparte abarcamos un eje de investigación, un eje de historia y el eje de tronco común. Con esta licenciatura, nuestros alumnos son capaces de egresar como coreógrafos, como directores de escena, como bailarines. Ah, perfecto. Es decir, que la bolsa de trabajo pues es muy amplia. Nosotros tenemos convenio con alrededor de 90 instituciones a nivel nacional, con las cuales podemos ir acomodando a nuestros egresados, sobre todo porque es un poco difícil esta cuestión del arte, pero pues hemos tratado de ir formando también lazos con otras instituciones a nivel nacional. Ok, oye, Karina, ¿de qué edad, a partir de qué edad pueden aspirar a ingresar a el Instituto Macuil-Xochitl? Perdón, casi no lo escuché. Pregunto, ¿a qué edad pueden aspirar a entrar a este instituto, Macuil-Xochitl? ¿A qué edad? Sí. Para la licenciatura, bueno, una vez que hayan culminado su bachillerato. Y de ahí, pues, no hay límite de edad. Perfecto, muy bien. ¿Alguien que tenga interés, tienen algún Facebook, están en Instagram, cómo los localizan? Sí, nosotros estamos ubicados en la 2 Oriente, número 2603, Colonia Santa Bárbara. Se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página de Facebook, que es Instituto Macuil-Xochitl, y a través del número 2215-2533-11. Perfecto. Muchas gracias, Karina. ¿Algo más? Creo que sería todo. Nosotros esperamos que se animen a cursar con nosotros, ya sea nuestras licenciaturas, algún diplomado o los talleres. Tenemos becas también y ojalá puedan comunicarse con nosotros. Repito, iniciamos el 25 de julio a las 8 de la mañana. Gracias, Karina. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Perfecto. ¿Continuamos o hacemos corte? Corte, por favor. Instituto Macuil-Xochitl es una institución de carácter particular sin fines de lucro, ofreciéndote las licenciaturas en danza folclórica y la licenciatura en expresión artística. Nuestros alumnos desarrollan sus facultades asimilando la complejidad de cada una de las disciplinas artísticas y cuyo conocimiento debe ser dominado íntegramente en su proceso de aprendizaje para una buena ejecución y excelente desempeño. Nuestro personal docente está altamente calificado y de trayectoria artística plenamente reconocida. Su vocación por el arte y la cultura nacional se confirma en la alta calidad que alcanza su enseñanza. Nos ubicamos en Avenida 2 Oriente, número 2603, Colonia Santa Bárbara, Puebla. Para mayores informes, comunícate a los números 222-955-5443 o al 221-525-3311. Contamos con inscripciones abiertas. Instituto Macuil-Xochitl.
Mezcal La Tlixquense. Deleita tu paladar con los mejores sabores y experimenta los aromas que Mezcal La Tlixquense te ofrece, dando el valor al trabajo para ofrecerte excelente calidad con magueyes de la región. Prueba el reflejo del trabajo y tradición que engloba el noble esfuerzo de nuestros maestros mezcaleros para degustar todos estos sabores, aromas y texturas. Nos ubicamos en la carretera Puebla Izúcar de Matamoros, número 15. O comunícate al 244-120-292 para compras y cotizaciones. Mezcal Atlixquense, el sabor de la tradición. Restaurante y vivero Alquimia. Ven y conoce nuestras amplias instalaciones en donde podrás degustar de gran variedad de platillos y bebidas para deleite de tu paladar. Todo esto en un espacio totalmente natural, donde también podrás adquirir variedad de flores y plantas. Para esta temporada de calor, no dudes en refrescarte en nuestra alberca que ponemos a tu disposición bajo consumo mínimo o, si lo prefieres, dar un paseo acompañados de Perseo, nuestro hermoso ejemplar. Nos ubicamos en calle 6 Poniente, número 11, Colonia Xocopan, Atlixco, Puebla. Informes y reservaciones al 244-106-5052. Ven y deleita tu paladar en Restaurante y Vivero Alquimia. Soy profesor Marcelino de las escuelas de formación deportiva del municipio de Atlixco. Hago la invitación al público general, a los niños, niños y niñas, a participar en esta gran actividad deportiva. Los horarios son de 4 de la tarde a 6 de la tarde, los días martes y jueves. Hola a todos, los invito al Centro de Formación Atlixco, aquí en La Carolina. Aquí es un ambiente muy tranquilo en el que todos trabajamos y también en el que todos nos divertimos. Ayuntamiento de Atlixco. Servir para transformar. En Rehabilitac somos profesionales de la salud comprometidos con el bienestar, brindando un servicio de atención especializado en diversas áreas como fisioterapia, realizando previa consulta para valoración y adecuado tratamiento. Además, para prevenir la aparición de enfermedades vinculadas a una alimentación inadecuada, te ofrecemos el servicio de nutrición. Y como complemento, también te ofrecemos nuestros servicios de medicina estética vinculada con la restauración, cuidado y conservación de la belleza facial y corporal. Visítanos en calle 6 Oriente, número 8, Colonia Centro, Atlixco, Puebla. Y encuéntranos en nuestras redes sociales. Rehabilitac, expertos en salud. Gracias a quienes ya están mirándonos en el canal 25 de Teleweb, el sistema de cable para toda la mancha urbana de este maravilloso lugar que es Atlixco, y por supuesto a quienes están conectados en el Facebook STV Atlixco Puebla. Martín Camacho, buenos días. Socorro García dice buenos días, que tengan un bonito y bendecido día. Mary Hernández, Irma Solís, a todos un fuerte abrazo a la distancia y a seguirse cuidando. Quiero, Dulce Hernández también, gracias. Oigan, son todos, ¿verdad? Leticia Tlatoa también por ahí aparece. Oigan, quiero mostrarles estas fotografías que nos hicieron llegar de último momento. Resulta que el día de ayer las autoridades, los representantes de la Dirección de Comercio, de Industria y Comercio, estuvieron repartiendo volantes aprovechando que era el día de tianguis para recordarles e invitar sobre todo a los comercios de la colonia Álvaro Obregón, la zona del tianguis, por supuesto algunos tianguistas, a sus representantes y a los que se quisieran sumar a la jornada que ya debió haber empezado a las 8 de la mañana de limpieza. Creo que la realizan cada mes. ¿De qué se trata? Bueno, de que sean los propios dueños de los comercios establecidos de la zona, los tianguistas que llegan los martes y los sábados, y las autoridades pues le den ahí al cepillo, al agua, al cloro y al jabón. Lo vemos en grande, porfa, Sofía.
Así que estas son las primeras imágenes que ya están circulando en torno a esta actividad de limpieza. Este es el camión, la prolongación de la 3 Sur, el que lleva de la avenida Manuel Ávila Camacho, y al fondo está la tienda de Coppel, y termina precisamente, o una de las paradas es el parque de la Rotonda. Y vemos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas, entre hombres y mujeres, con cubrebocas, dándole a la barrida, y ahí al fondo, alguien levantando la basura. Otra más, porfa, Sofía. Es la misma toma y diferentes personas involucradas. Hoy es miércoles solidario, entonces hay que aprovechar que aparentemente no debe llegar ningún ambulante y tampoco ningún vendedor. Una más, Sofía, porfa. Esta es la... Híjole, de verdad que sí necesito una manita de gato. Ya lo platicábamos, hay un proyecto de rehabilitación que está detenido o que no llegan los recursos o algo está pasando para rehabilitar esta que es la calle ancha, la famosa 11 Poniente. Y la fotografía es de la Avenida Independencia hacia la calzada de El Carmen. Lo primero que se ve, además de alguna basura, son los baches. Y esta es la 13 o la 15 Poniente, ahí en la parte de atrás de El Cárdenas. Precisamente ahí está el trabajador del departamento de limpia y se ve la calle, por lo menos respetable, y que se pueda precisamente transitar en ella. Así que esto es lo que está ocurriendo. Eso es lo que está ocurriendo esta mañana. En cuanto tengamos más información, se los vamos a compartir, porque primero es la escoba, luego el jabón y el agua, por supuesto. Oigan, quiero compartirles una muy mala noticia. Resulta que la tarde de este martes, familiares y amigos confirmaron el fallecimiento del joven Manuel Alejandro Flores Olivares, quien era presidente en funciones del Club Rotarac Atlixco para el periodo 2022-2023. Apenas el pasado sábado 20 de junio, tomó protesta del cargo en compañía de otro grupo de jóvenes de la ciudad. Ahí está la imagen, es el que aparece con la guayabera roja. Y entonces anticipó cuál sería el plan de trabajo para los siguientes meses. Escribió lo siguiente en su cuenta de Facebook. Dice: acompañado de nuestra gobernadora electa, asistí para tomar protestas del Club Rotarac Atlixco. Refrendo el compromiso para trabajar por nuestra comunidad, dijo, tras agradecer el obsequio entregado. Les regalaron algunos pines y la gobernadora es la señora que está en medio de estos dos chicos. La otra es también una mujer atlixquense. ¿Cómo se llama? Ivana, que tomó la protesta de su cargo para el ciclo 22-23. De parte del Club Rotarac, nos unimos a la pena que embarga a la familia Flores Olivares por el sensible fallecimiento de Manuel Alejandro Flores Olivares, quien en vida era el presidente para los años 2022-2023, indican algunos mensajes al respecto. Y bueno, pues descanse en paz este joven, aparentemente un problema del corazón le habría arrebatado la vida. 22, algunos dicen que 22, otro que 24 años de edad. En paz descanse este joven de nombre, 24 años de edad. Dice: buenos días, compañeros, desafortunadamente falleció el presidente del Rotarac en funciones, un problema en el corazón. Así que descanse en paz este joven que, insisto, apenas el 20 de junio habría tomado cargo, o había tomado la protesta de su cargo, Manuel Alejandro Flores Olivares. Un abrazo a su familia. En otras cosas, ¿se acuerda que le dimos a conocer la primera parte de dos de lo que estaba ocurriendo en una escuela agropecuaria de la comunidad de Cacaluzúchil? Es la Escuela Agropecuaria Salvador Toscano, en Cacaluzúchil, que es la Junta Auxiliar, que está a la entradita de Guaquechula.
El lunes, desde las 6 de la mañana, los padres de familia tomaron las instalaciones y no permitieron la entrada de los maestros para exigir, para protestar, porque tenían datos, tenían pues la versión, tenían pruebas de un presunto acoso, manoseo le llamaron ellos, acoso sexual de un maestro hacia una estudiante. Además, dejaron en claro que era viable el poder acusar a la directora, al maestro, y se supo en las últimas horas de una secretaria por encubrimiento y por este acto. Esto pasó el lunes. Solicitaron una reunión urgente al otro día, es decir, ayer martes, en las mismas instalaciones, con la presencia de funcionarios de la Secretaría de Educación Pública. Después de un largo diálogo, después de una serie de negociaciones, ¿qué cree? Sí, mientras vemos las imágenes que fueron las que precisamente ocurrieron el día de ayer. La directora, un profesor y la secretaria de la Secundaria Técnica Agropecuaria Salvador Toscano, ubicada en la comunidad de Cacalosúchil, Junta Auxiliar de Guaquechula, fueron destituidos este martes por la Secretaría de Educación Pública Estatal a petición de los padres de familia, quienes acusaron la consumación del presunto acoso sexual de parte del segundo, de un profesor, a una estudiante. Durante un par de días, en lo que le comentaba, existió tensión en ese lugar, al grado de prácticamente bloquear el paso a los directivos a las instalaciones con el fin de presionar a las autoridades correspondientes para pactar una respuesta a su demanda. El día de ayer, durante una nueva asamblea, los enviados de la Dependencia de Educación en el Estado pidieron a los padres escribir sus inconformidades y la posible solución en un papel, una determinación. ¿Tenemos el audio? Sí. Vamos a escuchar parte de lo que le solicitaron a los padres precisamente en el momento de la asamblea realizada el día de ayer. Ustedes me dicen en cuanto ya esté listo. Estamos en día de... Ok, ya lo... Bueno, tenemos para ser más directos en la línea telefónica a Rocío Meneses. Ella es madre de familia precisamente de esta Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria Salvador Toscano. ¿Cómo está, Rocío? Buenos días. ¿Rocío? A ver, bueno... Mientras hacemos el contacto, ya está. Rocío, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, estoy bien. Platíquenos, ¿qué fue lo que ocurrió ayer con esta asamblea y el despido del director o la directora y del maestro? ¿Qué fue lo que ocurrió en esa escuela? Platíquenos. Bueno, miren, lo que pasa es que, o sea, nosotros como padres, o sea, ayer tuvimos un cierre de escuela. Por lo mismo que, o sea, el maestro, bueno, las niñas afectadas dijeron que el maestro estaba abusando de ellas. Okay. Y pues como estaba abusando de ellos, o sea, se le dio a saber, o sea, lo que fue a la directora, pero, o sea, ella sí, ella no hizo nada. O sea, se le dejó, las niñas incluso tuvieron confianza con una maestra. Y a ella, o sea, le dijeron todo, pero ya después, o sea, también le dijeron al maestro, pero la directora les dijo que todo estaba bien, que se tranquilizaran y que no pasaba nada. Concretamente, ¿cuáles son las acusaciones en contra de la directora? Y se hablaba de un acoso sexual de un maestro hacia una alumna, ¿es correcto, señora? Sí, o sea, supuestamente hay acoso por parte del maestro. Y, o sea, su cómplice es la directora porque, o sea, no estuvo incumpliendo. Y, de hecho, ahorita nosotros estamos buscando las pruebas para, o sea, seguir con esa acusación. Pero ya la parte, o sea, por la parte de la directora, ella ya se encargó de borrar todo evidente. Incluso había una página de la escuela y en esa aparecía la foto del profesor, nombre y datos y todo. Y nosotros ayer como padres, o sea, chequeamos y ya no hay nada, ya no aparece la foto del profesor ni nada de información de él. Ok. ¿Cómo se enteraron de esta situación hacia la niña, señora? Lo que pasa es que nosotros nos enteramos por parte de, o sea, de los niños, y de ahí pues nos dijeron que, o sea, la directora, de hecho, el día viernes, la otra semana, llamó a una junta a los padres para arreglar eso, pero al parecer, o sea, ella lo está encubriendo prácticamente.
Ayer estuvo personal de la Secretaría de Educación Pública del Estado, ¿es correcto? Sí. ¿Y qué, cuál fue la postura de ellos? Bueno, de ellos, lo que la solución que ellos nos dijeron, que él ya no iba a trabajar más, no iba a regresar. Ellos en sí no nos dieron una seguridad. Ellos nos dijeron que el maestro ya no iba a ingresar a la escuela, ya no, la directora lo mismo, secretaria lo mismo. Pero ellos nunca nos dijeron que le iban a detener su cédula profesional de tanto como del profesor y tanto como de la directora. Entonces nuestra preocupación como padre es que ellos van a seguir yendo a otras escuelas a seguir perjudicando, y lo que nosotros queremos es que el profesor lo saquen de ahí completamente, que le quiten su cédula profesional tanto como la directora, para que no puedan ir a hacer daño a otras escuelas. Ok, también se habla del despido, señora Rocío, del despido de la secretaria. Sí, casualmente también lo mismo es para la secretaria, que no pueda ejercer a otras escuelas, para no que no pueda incluir a otros directores por lo que ahorita está pasando. Muy bien, finalmente, señora Rocío Meneses, las cosas ya están más tranquilas, ya va a acabar el curso, ya se puede entrar a la escuela. ¿Cómo está el ambiente en estas? De hecho, sí. O sea, se les permitió a ellos, tanto como los maestros, tanto como alumnos, ya ahorita están, o sea, otra vez en la escuela, ya están en clases otra vez nuevamente. Ahorita se puso una maestra a cargo de la, que esté a cargo de la escuela. Y como les digo ahorita, o sea, yo la estoy apoyando como madre de familia, la estoy apoyando a ella en lo que yo pueda, y cualquier irregularidad o algo, o sea, ahí vamos a estar nosotros, porque incluso ayer se les dijo que si ellos no daban una solución, se iba a hacer paro de la escuela y se iba a cerrar carreteras para que así el señor gobernador no hiciera caso. Pero un padre de familia ayer estuvo con el gobernador, o sea, Barbosa, estuvo con él. Y él va a dar seguimiento a esto, porque incluso él no sabe absolutamente nada de lo que está pasando en esta escuela. Entonces yo como que no, los de la SEP nada, no le han informado absolutamente nada. Ah, perfecto. Entonces, para que quede claro, ustedes exigen el despido y que se le retire la posibilidad de trabajar en alguna otra institución, y la SEP dice que solo los va a mover del lugar de la escuela. Sí, es bueno, sí, eso, pues nosotros como padres eso es lo que, o sea, queremos que haya eso. Ah, perfecto, muy bien. Pues algo más que quiera comentar, Rocío Meneses, señora. ¿Cómo? No le entendí. ¿Algo más que quiera comentar? No, pero que también, o sea, el profesor, ni tanto como la directora, no sigan, o sea, teniendo a otras chicas, ni haya en otras escuelas no pase lo que está pasando aquí en la secundaria de Papalotecho. Perfecto. ¿Va a haber alguna, tengo entendido que habrá una demanda ante las instancias correspondientes en contra del maestro por este presunto acoso sexual consumado? ¿Es cierto? Supuestamente iban a seguir procediendo, y con la información de las muchachas afectadas, o sea, se iba a proceder y iba a haber una demanda. Pero ahorita está eso, porque incluso ayer estuvo también el presidente de Cácalo, y teníamos el respaldo de los presidentes ahorita de acá, tanto como de Cácalo y tanto como de Guatechula. Ah, perfecto. Señora Rocío Meneses, muchas gracias por tomar la llamada. Sí, igualmente, gracias. Gracias. Okay, ahí está lo que ocurrió estos dos días de alta tensión allá en esta escuela Salvador Toscano, escuela rural, en la comunidad de Cacalosúchil, entrando pues hacia Guaquechula. Y bueno, ya para ir al corte, ayer entrevistamos a Laura Huerta, ella es la dueña del restaurante Las Palomas, pero también la representante en Atlixco de la Canirac. ¿Qué fue lo que nos dijo? Bueno, que ciertamente, aunque hay algunos restauranteros que han dicho que no notaron alguna diferencia en cuanto a la afluencia y la pérdida de clientes con la llegada de la quinta ola de COVID-19, para algunos, dice Laura Huerta, sí hubo afectaciones, al grado de alcanzar las cifras del 50%. Sin embargo, esta temporada de chiles en nogada
ya los está ayudando, le está dando un enorme empujón para que regresen a las mesas de los restaurantes. La escuchamos. Bueno, de hecho, desde el momento que supimos que Canirac, que venía esta ola, Canirac hizo una carta al gobernador donde le dijo que nosotros como Cámara Gastronómica íbamos a hacer una reducción en el 80% de uh-huh. nuestra afluencia y volvemos al cubreboca, al gel y también a la parte de la sanitización. Eso es muy importante para el gobernador porque sabemos que la gastronomía es una de las cosas más importantes en cuanto a reactivación económica de un lugar, ¿no? Y ahorita yo puedo decirles que los restaurantes se han estado haciendo ya estos protocolos que quiere el gobernador. La afluencia sí bajó desde el momento en el que el gobernador anunció el primer aviso. Sí bajó, la gente se protegió y casi no salió. Siento que en esta semana se empezó a reactivar y ahorita con la temporada del chile en nogada, creo que va a ser una muy buena temporada para la gastronomía. ¿Qué tanto bajó finalmente, Laurita? Pues yo creo que sí nos bajó en un 50%, ¿eh? Porque la gente dejó de venir, Atlixco se veía vacío. Y pues entiendo que la gente se cuida, ¿no? Pero yo creo que la gente ya viendo todo lo que en Atlixco, sobre todo, que somos responsables en ese sentido, creo que la gente ya está empezando nuevamente. Sí, esta enfermedad se contagia, sale uno más rápido quizás, pero sí hay que cuidarse, ¿no? Entonces, lo que yo les recomiendo es que el turista, el visitante o el mismo el habitante de aquí se cuide muchísimo. Acuérdense que el cubrebocas es lo más importante. 50% dice bajó la afluencia cuando el gobernador hizo el anuncio, cuando lanzó el decreto, el uso del cubrebocas, los turistas regresaron acá, pero ya con la temporada de chiles en nogada vuelven a salir. Perfecto. Oiga, antes de ir a un corte y regresar con más información y el reporte de seguridad, quiero decirle que hay algo que pinta para ser tendencia. Ponle color con color gratis de Comex. Lleva dos colores del mismo producto y el tercero es total y absolutamente gratis. Además de otros beneficios, solo en Comex. Acuérdate, esto pinta para ser tendencia. Corte y regreso. El funcionamiento óptimo de tu motocicleta. Somos distribuidores autorizados de marca Bento y multimarcas. Realizamos mantenimientos preventivos, correctivos y de colisión. Además, ofrecemos variedad y disponibilidad de piezas para refacciones, accesorios y mucho más. Todo está a cargo de personal altamente capacitado en la innovación de nuevas tecnologías, brindando un servicio apropiado y totalmente humanista. Nos ubicamos en Boulevard Emiliano Zapata, número 608, Colonia Ricardo Flores Magón, Atlixco, Puebla. Para mayor información, comunícate a los siguientes números: 244-130-6872 o 244-100-1217. Motoservicio San Miguel, calidad y buen servicio. ¿Buscas educación de primer nivel? En la Universidad de Estudios Profesionales de Atlixco tenemos lo que buscas. Secundaria y bachillerato con reconocimiento oficial y el mejor ambiente. O estudia con nosotros una licenciatura. Administración de empresas, contaduría pública, derecho y ciencias sociales, diseño gráfico, sistemas computacionales, ingeniería industrial e ingeniería química. Para mayores informes visítanos en calle 17 Sur, número 1203, Colonia Hogar del Obrero. O llámanos al 244-761-8289. Web, Universidad de Estudios Profesionales de Atlixco. Ven y sé parte de nosotros. En Cinemalle de Atlixco, hoy más que nunca estamos comprometidos con tu seguridad y la de los tuyos. Por eso contamos con un protocolo de higiene y sanitización. Para nosotros, tú eres la estrella y por eso tenemos promociones para ti durante toda la semana. Pregunta por todas nuestras promociones. Seguimos todas las indicaciones de prevención, garantizando que estás en un espacio 100% seguro. Cinemagic es tu cine seguro. En Cinemagic cuidamos de ti. Thank you.
Restaurante El Amigo Valente. Te invitamos a degustar nuestros diversos platillos típicos y a la carta, ofreciéndote la más alta calidad e inigualable servicio con un ambiente 100% familiar. Puedes disfrutar de nuestros desayunos al 2x1 todos los días, o si lo prefieres, para deleitarte con nuestros deliciosos platillos como conejo, arrachera, cabrito, arrachera de avestruz y mucho más. Ven y conoce nuestras amplias instalaciones. Contamos con todas las medidas sanitarias para tu total seguridad. Para tu comodidad, contamos con servicio a domicilio. Nos ubicamos en Boulevard Rafael Moreno Valle, número 1812, Colonia La Guardia, Atlixco, Puebla. O comunícate al 222-125-7695. La valoración de un especialista y con experiencia es el primer paso para atender cualquiera que sea su problema. Somos especialistas en la atención del dolor relacionado con esguinces, luxaciones, corrección de columna vertebral, lesiones de rodillas, nervio ciático, entre otros. Le atendemos de forma integral, rehabilitando de raíz órganos y sistemas. Visítanos en calle Pochote, número 6, letra B, Colonia El Cerril, Atlixco, Puebla. Brindamos un servicio cálido y personalizado, en un entorno profesional de atención con alto sentido humano. Decídete a mejorar tu calidad de vida. Maderería y carpintería Atlixco de Pepe el Toro. Contamos con un extenso surtido de madera para toda la carpintería y la construcción, como son tablas, tablones, polines, vigas, triplay y más. Somos fabricantes de todo tipo de muebles para tu casa, oficina o negocio, como puertas, ventanas, cocinas integrales, barandales, recámaras, pérgolas, zaguanes y portones. 25 años de trabajo nos respaldan. Aprovechen esta temporada el 10% de descuento y un año de garantía en todos nuestros trabajos. Trabajamos bajo especificaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia para todo tipo de restauración con los más altos estándares de elegancia y calidad. Visita nuestra página de Facebook y con gusto te atendemos en calle 10 Oriente, número 11, Colonia Centro, a unos metros del edificio siglo XXI o al teléfono 244-118-3727. Madería y Carpintería, Atlixco de Pepe el Toro. ¡Te esperamos! Con muchísimo gusto voy a leer sus mensajes. Gracias por escribirnos en la transmisión ahí en vivo en el Facebook STV Atlixco Puebla. Nos quedamos con Silvia Núñez. Buenos días, dice Martín Camacho. Los chiles con su fruta y bañados de nuez, wow, una delicia. Hay que pagar $30 aquí por un chile. ¿Cuánto es $30? ¿$600? Vale 21 pesos el dólar. ¿En serio? $600. Ni modo, el que quiere azul celeste que le cueste $600 por un, y aquí se quejan de que valen 450, bueno, y una copa de vino. Saludos a Pedro Plaza, dice, la temporada de chiles en nogada es de las mejores, este platillo barroco es único, recomienden donde hay buenos, en Atlixco y la región, gracias y saludos, mi estimado Pedro Plaza. Pues hay varios lugares, ¿no? Está Don Valente, dicen que están, ¿cuál? El Bugambilias, está en la Concha. El Bugambilias, hay otro también, dicen que son muy buenos con en las calandrias, que ahí valen casi 490, casi $500, pero que te pesan el chile y debe reunir 500 gramos de chile en nogada. Perfecto. En la fogata también hay chiles en nogada. En fin, dice Sara Edith Andérica, buenos días Miguel Ángel y a todo el equipo de STV Noticias, les deseo una excelente semana. Gracias, Sara Edith Andérica. Socorro García dice, en mi casa, en esta temporada, mi esposo Gonzalo Camacho invitaba a muchas amistades a comer a su pobre casa. ¿Qué recuerdos mis hijos verán, los que me ayudaban con mucho cariño, recuerdo con mucho cariño a la familia Andérica Díaz, así es, del profesor Manuel Andérica, de su hijo Manuel y de sus hijas Sara y Daisy, creo que se llama la otra. Y sí, es una tradición, dicen que los mejores chiles en nogada son los que se hacen en casa, reunida toda la familia, elaborándolos, y es un proceso bastante complicado. Y sí, resulta más económico y tiene un sabor distinto cuando lo elaboran toda la familia y lo degusta toda la familia ahí en un mismo lugar. Gracias. Oigan, en otros asuntos.
adultos. La llegada de la pandemia afectó la educación de jóvenes atlixquenses. ¿De qué manera? Mire. Alfa y Said, dos estudiantes de la preparatoria UPAEP Campus Atlixco, presentaron el proyecto identificado como Ramarada, el cual consiste en reforzar distintas zonas del municipio y contribuir al control de las secuelas del cambio climático. Apoyados por un grupo de profesores, representantes de colegios locales de profesionales y el regidor de ecología en el ayuntamiento, Fernando Chávez Escudero, los jóvenes comenzarán una primera etapa con un total de 300 árboles de especies adaptables a este clima. Ok, Ramarada es una iniciativa medioambiental de reforestación. Somos una asociación de jóvenes, estamos agrupados todos de entre 16 y 18 años. Nuestro objetivo para este año es plantar 300 árboles aprovechando la temporada de lluvia que acaba hasta octubre. Y todo eso lo queremos hacer por medio de campañas de reforestación de mensuales y también de los donativos que podamos recibir. Estamos buscando el apoyo de los ciudadanos atlixquenses que podamos mejorar Atlixco. El cambio climático nos está afectando mucho y plantar árboles es una de las mejores formas de combatirlo. Los lugares van a ir cambiando, pero tenemos la meta mínima de 300 árboles. Y los árboles que tenemos planteados nos asesoramos con agrónomos para que no podamos causar el impacto y son cuatro, son el fresno, tabachín, tulipán de la India y la jacaranda. Sobre el tema, el regidor Chávez Escudero adelantó podría ser el enlace con las autoridades estatales en materia del medio ambiente y con colectivos y organizaciones las cuales pueden contribuir a sumar voluntades. Necesitamos recursos, necesitamos árboles, palas, picos, tierra, abono, rastrillos y voluntarios. Voluntarios es lo que uno de los mayores apoyos que podemos dar, es nuestro tiempo para poder hacer algo. Queremos que todas esas jornadas sean divertidas y bastante disfrutables para las personas que vayan. Es lo que buscamos, que la ciudadanía se pueda unir a nosotros en los días de plantación y que nos puedan apoyar para que sea un proyecto de todos, de todo Atlixco. En Instagram estamos como Ramarada MX, Facebook igual Ramarada MX. Reportó para STV Atlixco Puebla, Rigoberto Santos. Bueno, mañana le pongo la nota esta que le anuncié, los efectos de la pandemia del COVID-19 en los estudiantes. Vamos con el reporte de seguridad. Oiga, hay muchas cuestiones en torno a la muerte de un joven que primero dijeron sería un balazo en la cabeza dentro de un auto, cosa que fue total y absolutamente desmentida por los familiares. Lo que sí sabemos que ocurrió es que este muchacho de 24 años de edad que vivía en Mazantla, no en Huixastla, se colgó con una cinta de en el interior de su recámara y sus padres fueron quienes lo descubrieron. En la desesperación, los papás lo bajaron, lo subieron a su camioneta, una caravana, y mientras llamaron a la ambulancia, se dirigieron hacia un hospital cercano para intentar rescatar la vida, pero ya no fue posible. Y en el camino se encontraron precisamente a la ambulancia. No se dio un disparo en la cabeza, se suicidó colgándose en el interior de su recámara. Con una bala en la cabeza perdió la vida a un joven atlixquense quien aparentemente se habría disparado en el interior de su domicilio luego de acumular varios problemas personales, confirmó la familia. En su intento por salvarlo, personas cercas a este decidieron subirlo a una camioneta tipo Voyager para trasladarlo al hospital más cercano. Sin embargo, en el camino falleció, dijeron testigos. La unidad apenas alcanzó a llegar a la comunidad de Huixatla a 15 minutos de la cabecera. Ahí los involucrados esperaron la llegada de las autoridades competentes para iniciar las diligencias del caso. En un primer momento corrió el rumor de que el hoyo oxiso se suicidó en el interior del coche mencionado, pero esa versión quedó totalmente descartada. Incluso varios testigos dieron a conocer que uno de los vidrios de la ventana de la Voyager estaba manchado de sangre. Eso se debió a que por momentos ahí recargó la cabeza lesionada, citaron las fuentes oficiales tras la versión obtenida del caso. Reportó para STV Atlixco Puebla, Rigoberto Santos.
¿Y qué cree? En la última semana y media han aparecido esto que vemos aquí, los machetes, como una arma para los que posiblemente están pensando en cometer delitos. Algunos fueron sorprendidos, afortunadamente, en el Infonavit, aquí están las imágenes, pero otros, de acuerdo a lo que circuló en las redes sociales, estaban como sin nada en las primeras horas del domingo. Sobre el bulevar, aquí está, sobre el bulevar Rafael Moreno Valle. Esta es la historia de los machetes. Traer un machete escondido en una bolsa de plástico o en un maletín de tela parece es la nueva modalidad en la vía pública de personas con problemas con drogadicción y de los presuntos asaltantes de esta ciudad, confirmaron autoridades locales y un grupo de atlixquenses encargados de denunciar este problema. Un par de casos concretos ocurrieron recientemente en el norte de la Mancha Urbana, uno de ellos específicamente la unidad habitacional Infonavit, donde viven más de 5,000 personas, y el otro muy cercano, sobre el bulevar Rafael Moreno Valle, considerado uno de los puntos de mayor fluidez de autos y de comercios. Preocupado por las constantes visitas o rondines a distintas viviendas de la unidad habitacional Infonavit a 10 minutos del centro, los vecinos reportaron a la policía local la presencia de una persona sospechosa con una maleta deportiva de tela en la mano. Al llegar a ese punto, los uniformados alcanzaron a localizar al hombre mencionado. Tras pedirle una revisión exhaustiva a sus pertenencias, detectaron un machete de tamaño considerable del cual no supo justificar el uso. Varios de los lugareños identificaron al personaje. Es originario de la colonia La Carolina y dice trasladarse hasta la Infonavit para cometer fechorías con el machete. El involucrado quedó en manos de la Dirección de Seguridad Pública en espera de una denuncia. Las cámaras de seguridad de un establecimiento comercial sobre el bulevar Rafael Moreno Valle, uno de los tres más importantes del municipio, captaron justo el momento de la discusión y pelea en plena calle entre dos presuntos consumidores de alcohol y drogas, sin importarles el paso de un par de mujeres y de un hombre, quien únicamente alcanzó a mirarlos con indiferencia. Ambos hicieron una fogata con el cartón de varias cajas de cerveza de un expendio de ese punto. Consecuencia de su estado, uno de ellos de plano sacó un filoso y extenso machete para amagar a su rival, quien únicamente se agachó para pedir el final del problema. Ya denunciamos en varias ocasiones a la policía esta complicada situación, pero las autoridades parecen no importarles el peligro. Están advertidos. Ojalá no ocurra una tragedia, finalizó el dueño de un local de los alrededores. Hace medio año causó conmoción y enojo en la colonia Los Solares Grandes y Chicos, a 5 minutos de la cabecera, el caso del conocido como Machetero, un loco responsable de herir con esa arma punzocortante a 5 personas en la calle, tras ser atrapado en las cercanías del tianguis regional semanas después, reportó para STV Atlixco Puebla Rigoberto Santos. Pongamos atención a este tema de los machetes. Vamos con lo viral de la red. Venga, Sofi, porfa. Oiga, fíjense que nosotros le pudimos compartir esta mañana las imágenes, y hay fotografías de este cielo muy, muy particular que captamos allá por los solares grandes en la rumba Cabrera, en este pequeño corredor que conduce hacia el bachiller número 28 y hacia la secundaria técnica 104. Batallón de Atlixco. La verdad es que se llamó la atención tanto de padres de familia que asistimos a una reunión y los alumnos. Yo le puse que fuego en el cielo. La verdad se veía muy padre. Eran eso de las 7 y 5 de la mañana. Y me cuentan que el cielo rojo en la mañana alerta del marinero. Este adagio hace referencia a la lluvia. Un atardecer rojo por lo general significa que hay alta presión, lo cual se asocia con el clima calmo, ya que mantiene el polvo cerca de la superficie de la Tierra. ¿Qué le parece a usted? No está aborregado, ¿verdad? Porque ya sabe que algunos dicen que cuando hay cielo aborregado es presagio malo. Bueno, dichos populares. Ahí está. Y tenemos la foto. ¿Tenemos una foto, Sofía? De esta misma. Ahí está, mire. Ah, está también, está padre, nada más que dándole mayor espacio al cielo. Perfecto. ¿Qué más tenemos en lo viral en las redes sociales, Sofía?
La pizza, ya hay chile en nogada, digo, helado de chile en nogada, enchiladas hace un año, ¿no? De chilaquiles con chile en nogada, pulque con chile en nogada, curado chile en nogada, paletas de chile en nogada. ¿Qué le parece a usted la pizza de chile en nogada? Esta la hacen en Amecameca, del otro lado del paso de Cortés. ¿Sí le entra o no? Ayer estaban, ya con esto finalizamos, ayer en una entrevista que le hicieron a un académico, creo que era de la UPAEP o de la Ibero, especialista en comida, en gastronomía poblana, alguien le dijo, oiga, ¿qué es lo que les pediría a los que hacen los chiles en nogada en esta temporada? Y dijo, solo les voy a pedir una cosa, que respeten la receta tradicional, ni más ni menos, de que si capeados o no, que si con la nogada en lugar de la nuez, con queso y crema, que respeten la receta tradicional. Pero si cada uno tiene una receta distinta, pues entonces ahí está la justificación. Perfecto. ¿Algo más? No, ¿verdad? Gracias por acompañarme este miércoles, mitad de semana. De este lado aquí está Sofi, está Jesús y también el ingeniero René Berra, y del otro a la comunidad cablera, al 25 de Teleweb, y por supuesto a los cibernautas en el Facebook STV Atlixco Puebla. Gracias, nos vemos mañana. Comics. Restaurante y Pizza Fuego presentaron AM Noticias. STV Atlixco Puebla, el canal de Atlixco. Somos televisión. STV Atlixco Puebla, el canal de Atlixco. Síguenos en todas nuestras redes sociales y por el canal 25 de Teleweb. STV Atlixco Puebla, somos televisión. STV Atlixco Puebla, el canal de Atlixco. Síguenos en todas nuestras redes sociales y por el canal 25 de Teleweb. STV Atlixco Puebla, somos televisión. STV Atlixco Puebla, el canal de Atlixco. Síguenos en todas nuestras redes sociales y por el canal 25 de Teleweb. STV Atlixco Puebla, somos